Gracias, Jenny, por estar con nosotros. Se encuentra también Eduardo Domínguez, amigo. Gracias, bienvenido. Y, por supuesto, Armando Durán. Armando, gracias por estar con nosotros otro viernes. Y 30 de octubre, señoras y señores que nos están viendo. 30 de octubre, vísperas de una fecha bastante mística en todos lados. Y Umán no es la excepción. Mucho menos Yucatán, tierra de misticismo, de misterios, de cuentos, de historias de terror, de esas cosas que nos ponen la piel de gallina por tan solo recordarlas, verlas, oírlas, o por qué no, vivirlas, vivirlas en carne propia. Bienvenidos, quiero exhortarles para dejarnos en los comentarios imágenes, evidencias o simplemente un comentario de si ustedes han vivido o no de cerca estas experiencias paranormales de las historias de ultratumba. Hoy vamos a platicar al respecto, vamos a conversar con ustedes, vamos a compartirles esas historias que nosotros hemos vivido o que nos han contado. Eduardo, amigo, ¿qué tienes que decirnos? Hola, hola a todos. Antes de que empiecen con sus cosas allá, los que se golpean el pecho porque me vestí de diablo, ni más me vista de Pip, no empiecen. Por favor. Y ya voy de lleno con mi historia, ya les cuento mi historia. Nada, amigo, nada, No amigo. todavía. Vamos a salirnos del No. contexto. ¿Saben por qué? Porque Eduardo me pidió unos segundos. Porque quería decirles algo al principio, así que date, amigo. No es cierto, no, les iba a contar la historia de mi disfraz, de cómo llegué a este disfraz tan pobre de nada más unas orejitas, que yo llegué a Waldo's y pedí el disfraz pues del Prezi, entonces me dijeron que señora victimizada no existía, entonces me Ah, dieron de okay. payaso, pero no me gustó, entonces terminé comprando estos que son más sencillos y ya, entonces Ya. para disculparme con el público por este disfraz tan cutre. No te preocupes, amigo, continuamos como lo habíamos planeado. Y sí, estamos hablando del disfraz del alcalde de Umán. Ya se imaginan ustedes. Jennifer, amiga, tú tienes que contarnos algo por allá y también nos trajiste una evidencia bastante curiosa, una evidencia que de verdad, ahora que lo estoy narrando, me da nervio, me da un poco de miedo, ¿por qué no? Jenny, adelante, los micrófonos son tuyos, cuéntanos. ¿Qué te sucedió? ¿Cuándo te sucedió? Y sobre todo ese contexto tan peculiar que tiene tu historia. Adelante, Jenny. Hola, hola a todos, buenas noches, qué gusto estar un foro más con ustedes, saliéndonos un poquito de la rutina, aquí contentos. Bueno, pues sí, yo pasé una evidencia que me dejó los pelos de punta en ese momento y me quedé así como de que cómo va a ser posible, ¿no? La primera historia que les vengo a contar es de un video que le tomé a mi perrita. Mi perrita pues es de raza pequeña, se llama Molly. Entonces, ella tenía unos comportamientos un poco raros, sobre todo en el cuarto de la casa, que es su casa, en donde vivía. Entonces ella se comportaba como, pues, inquieta hasta cierto punto en el cuarto donde estaba. Había Jenny, una cama, ¿sí? ¿te parece que antes de continuar con la historia veamos ese video para que la gente sí, sepa de qué sí. estamos hablando? Sí, claro, sí Entonces, me parece. perfecto. Entonces, no sé si la producción por allá puede apoyarnos para ponernos el video. Molly, no hay nadie.
Bastante curioso, Sí. muy extraño estos animalitos, que no es para nada extraño, ¿eh? A nosotros los seres humanos de repente nos resulta raro, pero los animalitos son bien inteligentes. Jennifer, por favor, continúa contándonos esa historia. Bueno, pues para los que digan, ay, solo es un perrito ladrando, no pasa nada. Bueno, nosotros todos sabemos que los perritos son muy sensibles y ven cosas que, pues por lo que nos han contado, que nosotros no podemos ver ni podemos escuchar. ¿Qué es lo curioso de este video? Es que este video fue tomado en mayo del 2017. Tenía meses de fallecida mi abuelita. Mi abuelita falleció en el 2016 y justo a la cama que le está ladrando es donde mi abuelita falleció. Mi abuelita falleció durmiendo en octubre, principio de octubre. Entonces, desde meses anteriores, Molly ya estaba sensible, ya estaba como que inquieta y de hecho en el video se ve como olfatea la cama y está como que atenta, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo estaba sola con ella, no había nadie más en la casa. Y le pregunté, o sea, la hablé, le dije, Molly, pues ni caso me hacía, estaba pendiente de la cama y obviamente está sola, la perrita está ladrando, algo que ni siquiera puedes ver, pues ya se imaginarán cómo me puso los pelos de punta y dije, ¿cómo va a ser posible? No era la primera vez que lo hacía, entonces fue cuando lo pude grabar. Y quedó la evidencia de que pues está inquieta y que está ahí. Y pues obviamente pues lo único que pensé, pues ahí falleció mi abuelita y ni siquiera tenía un año de haber fallecido, tenía meses. Entonces yo digo que es por eso, igual que otras cosas que pasaron posterior al fallecimiento de mi abuelita, que no se pudo tener en video, pero pues que lo he vivido y que, híjole, tú dices, ¿cómo puede pasar esto, no? Y pues ahí está la evidencia del video Oye, de que Jenny, pero cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Ya nos comentaste tu reacción, ya nos platicaste el contexto de ese video, pero tu experiencia personal, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste el ver que una mascota tuya le esté ladrando aparentemente a alguien, pero que a tu vista no había absolutamente nadie? Híjole, pues tengo, no sé si la suerte de que no me da miedo, porque sí se me pararon los pelitos, pero pues de la impresión, ¿no? Pero no sientes ese miedo como que te van a hacer daño, porque también se siente y también he sentido ese tipo de cosas, ¿no? Quedé fría, pero me sentía tranquila, pues hasta cierto punto. De que pues lo relacioné con este suceso que pasó meses antes, pero pues mi reacción fue demasiado tranquila. De hecho, se ve un poco desordenada la casa porque estaba lavando el baño, entonces estaban las cosas allá afuera. Y dije, bueno, pues de seguro es ella que está aquí, que a lo mejor su espíritu sigue vagando aquí por los meses que tiene, que era muy reciente. Y pues continué mis actividades tranquila, te digo, no me ha dado, no sentí ese miedo, porque sí he sentido como que te están observando o que te quieren hacer algo. No lo sentí en ese momento, pero sí es una sensación un poquito rara, ¿no? Pues qué raro que me haya dado tranquilidad, pero pues puse que fue por eso. Excelente, Jenny. Muchas gracias por compartirnos tu historia. De verdad, vuelvo a lo mismo. Invito a toda la gente que nos está viendo, no solamente a comentarnos, sino también a mandar por allá alguna evidencia o a contarnos algo que les haya sucedido. Cabe mencionar, antes de continuar con este programa, que lo estamos haciendo sin ningún afán de crear morbo, sin ningún afán de exhortar a la gente a hacer algo indebido. Estas son cosas sobrenaturales y que siguen siendo naturales. ¿Por qué? Porque al decir que son sobrenaturales significa que están por encima de la naturaleza, es decir, algo que no es común vivir, algo que no es común que te suceda.
algo que no tiene explicación y que nunca tendrá explicación, porque por más que nosotros le busquemos una, de verdad que siempre por allá queda la duda, como la historia que nos va a comentar. Ahora sí, Eduardo, ahora sí llegó tu momento de contarnos esa historia que él me platicaba y que yo le decía, ay, amigo, ¿cómo puedes estar tranquilo? Eduardo, coméntanos, ¿qué te sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en aquella madrugada, amigo? Ahí va, ahí les voy a contar, agarren su rosario. No, la verdad es que no es una historia tan fuerte, o sea, no va a venir Stephen King a hacerme una película, la verdad. Pero yo estaba saliendo de una reunión, no recuerdo si fue para estas fechas, en el sentido de que no me acuerdo si fue como hoy 30 o fue después de, pero fue durante estos meses, ¿no? Y entonces salí de una reunión y me fui a casa de alguien, ¿no? Entonces estábamos platicando y todo, y ya. Como a las 3, cabe decir que yo soy de esas personas que no creo al 100%, pero tampoco digo que no existen tales cosas. Entonces, me voy ahí 50-50, ¿no? Y entonces estuvimos ahí platicando, se nos hizo un poco tarde y todo eso, ¿no? Después, cuando ya estaba a punto de dormirme, pues dije, pues tengo mucha sed, voy a tomar agua. Eran como las 3 y 10, te digo yo. Entonces, mientras estuve ahí caminando, llegué. Abro el refri, sirvo agua y todo eso, y en eso escucho un shh. Pero no es ese shh que escuchas y ya, sino que lo sentí tanto, o sea, acá, literalmente atrás de mí, y sientes como este aire muy, muy frío que te deja así como que paralizado por unos segundos y luego ya pasa, ¿no? Pero si no hubiera yo sentido este frío y todo eso, yo hubiera dicho, ay, X, a lo mejor alguien escuchó y alguien y todo bien, ¿no? Pero el sentir que literalmente estaba atrás de mí y al mismo tiempo el aire y así, Rosa Guadalupe, dices tú, pero 3 de la tarde es la hora en la que Jesucristo falleció y a las 3 de la mañana es la hora contraria, es decir, la hora del diablo. Y muchos especialistas en metafísica, en videncia, en psíquica, comentan y coinciden que justo a las 3 de la mañana es cuando cientos de portales se abren alrededor de todo el mundo. Alrededor de todo tu cuarto, de toda tu casa, no te quiero dar miedo, pero esa es la realidad. Y por eso es más común que justo entre 3 de la mañana y 5 de la mañana puedas sentir, escuchar, ver algunas cosas fuera de lo normal, algo que no vas a ver a las 2 de la tarde o al mediodía, que a veces sucede, pero no es tan común. Eduardo, nos acabas de comentar cómo te sentiste, ese escalofrío, podemos decir, ese miedo, de alguna manera, a pesar de tu escepticismo medio, porque eres como entre sí creo, pero no creo, sin embargo, respetas, ¿no? Estás allá. Al final de cuentas, como a la expectativa de que todo puede suceder y que todo puede pasar. Sin embargo, amigo, me gustaría hacerte una pregunta. a ¿Qué ver. piensas? ¿O qué crees tú que haya sido el motivo de esa manifestación? Porque se te pudo aparecer, te pudo tocar, pudo cruzar enfrente de ti, pero te hizo una señal como de silencio. ¿O de qué manera lo puedes interpretar? Pues la verdad es que no tengo como una idea específica. De hecho, cuando me pasó, al final, cuando ya pues pude, no pude, porque tampoco es como que te, como que esto te retenga, ¿no? Sino que tú dices, guay, tengo mucho frío y me quedo así paralizado. Entonces, cuando ya volví a mí en el sentido de que ya no sentía tanto frío y todo eso, y ya como que lo fui a contar, pues no le encontraba una explicación, o sea, porque no había, al principio pensaba como de, ¿qué tal si a lo mejor yo dije que no creo, ya sabes? O que estábamos hablando de eso y a lo mejor dije, no creo y no existe y no sé qué. Y no porque siempre he sido de, como tú dices, 50-50, o sea, no, nunca me había pasado, que era eso, nunca me había pasado, pero yo sé que existen, o sea, te puede pasar, hay muchísimas energías, hay muchísimas cosas que no sabemos y que también desconocemos y que no por eso quiere decir que no existan. Entonces, no tengo yo una idea como de qué podría haber sido, pero
Además lo pregunté, o sea, ¿no? Si había fallecido alguien recientemente o si había alguna situación por ahí extraña, ¿no? Y no, no. Así que hasta el día de hoy no sé qué pasó, porque tampoco se me cayó algo, o sea, como que digas, se te cayó algo y a lo mejor hiciste un poquito de ruido. No, o sea, siento que como que si hubiera pasado algo era como para llamar mi atención, ya sabes. Pero no volteé, no nada, o sea, como que esa misma reacción me hizo mantenerme donde yo estaba. Y no volteé y no hice absolutamente nada. No sé, a lo mejor no estuviera acá si hubiera yo volteado. No lo sé, no lo sé. Por eso le digo que yo respeto mucho a lo que pasa y a las cosas que desconocemos. Sí, claro. Todo pudo haber pasado, todo pudo haber pasado esa madrugada, Eduardo. ¿Y sabes por qué? Bueno, dicen por allá algunos estudios que cuando te sucede algo, lo menos que debes de hacer es voltear a ver hacia atrás. No importa donde tú sientas o donde tú presientas la manifestación. Jennifer, adelante. Disculpa la interrupción, amigo, pero una vez me pasó algo curioso, que fue de que no sé a qué hora eran, pero yo me quedé dormida en un espacio en donde estaba cerca de la puerta que da a la calle. Entonces, yo escuché muy bien cómo me llamaron por mi nombre y me dijeron, Jenny, ven, ábreme la puerta, porque yo me desperté. No sé qué hora eran, yo me desperté y volteé a ver y estaba Armando pues en su lugar donde estaba durmiendo, todo estaba a oscuras y con la misma, o sea, asomé la puerta porque era una puerta de vidrio, vi que no había nadie y con la misma seguí durmiendo y al día siguiente le dije a mi mamá, mamá, mira, fíjate que en la madrugada me despertaron, me llamaron por mi nombre, me dijeron, ven Jenny, abre. O sea, mi mamá infartada y me dijo algo parecido a lo tuyo de que si te vuelve a pasar, no abras, no hagas caso, acuéstate y regresa donde estabas, porque eso no es nada bueno. Era de madrugada, no sabía qué hora eran, pero estaba muy, muy, muy oscuro. Era nada más que quería complementar. Gracias, Jenny, por tu comentario y tu complemento. Sí, es eso recomiendan mucho los antiguos, recomiendan no voltear a ver, recomiendan quedarse tranquilos, ¿no, Eduardo? Y además de que 3 de la mañana no son horas, a ver, espíritu, estamos durmiendo, que se representen a la 1 de la tarde y les abro la puerta, pero 3 de la mañana, mira, no, no estoy despierto, no te voy a dar tu ofrenda a las 3 de la mañana. Se cancela, dilo, se cancela tu entrada. ¿Sí? ¿Tres? Ya no, nadie entra. Es que sabes qué sucede, amigo, que desgraciadamente, pues es que ellos traspasan paredes. Entonces, Uy, los cazafantasmas. Ghost Hunter. Ay, buenísima. Oigan, y ahora que estamos como un poco como vacilando, ¿no? Y como cotorreando este asunto, hay mucha gente que no cree. Mucha gente que, como comentaba Eduardo, no le ha sucedido nada directamente a él, no le ha sucedido algo que diga, ok, creo que esto no tiene ninguna explicación lógica y lo puedo ahora sí que canonizar como una experiencia paranormal personal. Existen mucha gente que es como un santo muy, muy, pero muy famoso, que hasta no ver, no creer. Entonces, eso es algo válido, es algo importante, cada quien con sus convicciones. Sin embargo, Armando Durán, esta noche llegó para platicarnos un poco del escepticismo, de eso que no cree, que piensa que, ok, sí puede suceder, pero sigue con un poquito de incredulidad. Adelante, Armando, los micrófonos son tuyos. Buenas noches, qué gusto estar en una edición más del foro, ¿verdad? Un poco diferente. Cuando se nos hizo la invitación, porque cada foro es planeado, ¿verdad? Que tienen que saberlo las personas, y planeamos qué vamos a hablar en cada foro, y se hace la invitación de que sea así como que algo paranormal, además de que va muy ad hoc a lo que estamos viviendo, a los días, ¿no? Y entonces, platicando con Jenny, Jenny ya dijo que dormimos juntos y somos hermanos, ¿verdad? Los que no lo sabían, no nos habían dado cuenta, dormimos en la misma casa. Y por ejemplo, ella que ha compartido algunos sucesos, que también a nosotros nos ha compartido aquí en la casa, nos ha contado este suceso que le pasó, estábamos durmiendo juntos en el mismo cuarto.
Yo recuerdo que también ella se pasó a dormir conmigo porque estaba muy asustada. Eran precisamente como a las 3, 4 de la mañana por allá, ¿no? Pero, pues como dice Omar, la verdad es que yo, en mis 24 años de vida, no me ha pasado hasta ahora ningún suceso que yo pueda calificar precisamente, como dijo Omar, como paranormal, ¿no? Y eso que, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar alrededor de 3 años más o menos en diferentes comunidades del interior del estado. Chumayel, Mayapam, Sanacat, Homún. Y algo que me llama muchísimo la atención, que es aquí donde digo, ok, tal vez no lo creo, no me reservo esta duda, ¿no? Pero respeto mucho la forma en que las personas, por ejemplo, te cuentan, porque es importante como que señalar que cada pueblo, por ejemplo, tiene una leyenda, ¿no? Tiene una historia, que en tal pueblo se aparece tal cosa a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que me llamaba mucho la atención a mí era precisamente cómo la gente se metía en este contexto de contátelo. La gente que es de milpa, la gente que es de monte, que va a trabajar al monte, que va a trabajar a la milpa, que de repente te dice, no, pues a tal hora hay mal aire, ¿no? El famoso mal aire, que en el terreno hay estos seres muy conocidos aquí en Yucatán, ¿verdad? Entonces, son cosas que de repente a mí me agradaban escuchar, me agradaban estar presente en esa plática, porque dices, la gente se mete en eso, en ese contexto, y es algo muy padre porque culturalmente hablando, Yucatán está inmerso de eso. Yucatán es rico en cultura, y precisamente si nos vamos al interior del estado, pues son cosas que nos vamos a encontrar y que a lo mejor, para no pues dañar tal vez un poco estas creencias, pues uno no puede llegar y decir, es que no creo en lo que me estás contando, ¿no? Si estás viendo que la persona está totalmente emocionada, y está totalmente metida en el papel de lo que le pasó, en el contexto. Entonces es muy padre esta parte cultural. Y bueno, regresando a esto de los sucesos paranormales, les comentaba que Jennifer y yo pues vivimos en la misma casa y cuando fallecieron, porque cuando fallecieron mis abuelitos, sí, por ejemplo, hasta por parte de alguno de mis tíos, nos mencionaba que en la casa se escuchaban como que los ruidos de trastes, de cómo se azotaban las ollas, los platos. Yo he tenido la oportunidad de quedarme a dormir solo en alguna de estas casas y la verdad es que pues no me ha pasado nada, no me ha pasado nada, no he sentido nada, no he vivido algún tipo de esta experiencia que puedas decir, esto es algo paranormal, ¿no? Como que siempre trato de dar como que alguna explicación razonable, lógica. Decir, pues, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro, ¿no? No niego la existencia de este mundo espiritual, no lo niego, existe esto espiritual, pero les digo, ¿no? Hasta el día de hoy, a mis 24 años, no he tenido un suceso así que yo diga, wow, ¿no? O sea, me acalambró, no me acalambró, me ericé todo, ¿no? Así de que, pero, te digo, muy interesante el contexto cultural que vivimos en Yucatán, ¿no? Gracias, Armando, por contarnos por allá tu, pues es válido, ¿no? Es válido. Cada quien sabe en lo que cree, cada quien sabe qué es lo que sucede y qué bueno, creo que es muy importante que así como tú haya más personas que nunca les ha pasado, pero que tienen en cuenta que les podría pasar en algún momento de la vida, ¿no? Porque creo que nadie está exento a que pueda experimentar ciertas situaciones, creo que nos llevaríamos muchos foros platicando de estos temas y no terminaríamos nunca. Entonces, en lo personal, yo les traje una evidencia. Entonces, no sé si producción puede por allá hacernos el favor de ponernos el siguiente video, por favor.
No sé si pudieron ustedes, gente que nos está viendo, no sé si tienen, la verdad que sí me gustaría que dejen algunos comentarios al respecto de este video. Sí es un poco fuerte, bueno, no un poco fuerte, es muy, muy fuerte, porque esto le sucedió a un primo doctor, un primo médico, que prácticamente es el encargado de una pequeña clínica en un pueblo del interior del estado de aquí, de Yucatán, en el que Jocaba. sabemos que los médicos, así es, amigo, en el municipio de Jocabá, donde de hecho esa Estuve por zona allá también. es muy mística, esa zona es muy mística, y Armando, tú no nos vas a dejar mentir. Imagínense entonces, de por sí la zona geográfica mística, de por sí todas las historias que se cuentan, y más en un hospital. Le sigo platicando que a este primo, a quien tengo mucho cariño, Gabriel, muchas gracias por pasarnos esta, ahora sí que este material, estaba fuera de sus horas, fuera, entre comillas, de su hora de trabajo. Los médicos tienen que estar 24/7, descansando un poco después de una larga jornada laboral, y decidió grabar en su habitación porque cabe señalar que él ha tenido varias experiencias extranormales, paranormales, que le han tocado la puerta, le han tocado las ventanas, misteriosamente por allá un pan de comer, un pan literalmente se le es quitado de su mesa y aparece de repente en otro lugar sin ninguna explicación que cualquiera podría decir. Puede ser una zarigüeya, puede ser un gato, puede ser un perro, pero hemos llegado a la conclusión de que ninguno de esos animales pudo causar esa situación. ¿Por qué? Porque por cosas biológicas de esos animales de por sí y entre otras razones, ¿no? Entonces él decidió grabar y se escucha claramente, muy, pero muy claro en ese video, cómo a él le responden sin querer por un bebé, por un niño, el ánima de un niño que a voces muy tenues logra decir mamá, ¿no? Imagínense todas las historias que se cuentan en un hospital. Imagínense todas las situaciones energéticas que hay en un hospital. Porque ese hospital no lo inauguraron ayer ni lo inauguraron la semana pasada. Tiene años funcionando. Almas se han perdido, vidas se han perdido ahí. Muchas por cuestiones naturales, por enfermedades, por muchas situaciones. Entonces, vean qué tan valientes pueden ser estos, ahora sí que promotores y especialistas de la salud, en tener, además de que dejar la familia, tener que vivir estas situaciones paranormales, estas experiencias que son para nada gratas, porque no estás en tu casa, uno, porque estás lejos y porque estás solo. Entonces, de verdad que espero que puedan por allá haber ustedes oído este video y que se hayan dado cuenta y que sí. Entonces, bueno, no sé si por allá, Fer, nos lo puedes poner de nuevo, por favor. Una última vez para que la gente pueda escuchar. Espero que en esta ocasión ustedes hayan logrado identificar el sonido, ahora sí que el sonido extranormal que se escucha por allá. Entonces, ya para ir cerrando este foro, Jenny, no sé si te gustaría agregar algo más. Sí, claro, pues como todos saben y como han escuchado de historias de sus abuelitos, de sus tíos o de alguna otra persona, creo que hay que tener mucho respeto en estas épocas del año, ¿no? En donde pues ya en pues mañana, el domingo, vamos a ponerle una ofrenda a nuestros difuntos, a las personas que queremos y que recordamos con mucho cariño, ¿no?
Y pues tener respeto a estas cosas, respeto a nuestros difuntos, respeto a esas personas que ya no están con nosotros y que amamos muchísimo, ¿no? Y sobre todo, pues como decía mi abuelita, decía, ¿no? Acuéstate temprano y si escuchas algo, hazte al oído sordo y a la vista gorda, porque eso pues pueden ser las ánimas que están llegando a nuestras casas. Y pues nada, disfruten este Hanal Pichán, un Hanal Pichán diferente, pero con mucho respeto a nuestras tradiciones. Muchas gracias, Jenny. Eduardo, amigo, ¿algo más que quisieras agregar? ¿Alguna otra historia pequeña por allá? ¿Algo para despedirte? Pues tengo una historia, pero está un poquito larga, entonces vamos a dejarla para después, porque sí está jugosa, pero vamos a dejarla para después. Y pues nada, la gente que está allá afuera, como habíamos dicho, ¿no? Les digo, 50-50. Entonces, si no creen, está bien y está perfecto, ¿no? Pero nunca, digamos, nunca me va a pasar y entonces eso es pura mentira y eso no sé qué, porque no sabemos. A lo mejor estás ahí tranquilito en tu mecedora y tómala. Entonces, no decir que no creo y que no existe, sino que pues puede pasar, nunca me ha pasado, puede pasar, como decía Armandito, ¿no? Dejar ahí la duda. Y como decía Jenny, métanle ganas a su altar, pónganle ahí algo bueno, de verdad. O sea, si nos van a venir a visitar, que se vea la entrega, que se vea el gusto, que se vea el amor. Corten ahí, aunque sea 100 pesos de la quincena, pongan un buen pip, un buen panecito, de verdad que se sienta, no seamos codos, es una vez al año, pero siempre hay que recordar a los familiares que se nos han ido todo el año, no únicamente estas fechas. Entonces, nada más eso y que pues respetemos las tradiciones de todos. Y ahora con todo lo que está pasando de Halloween, es una opción más como para disfrazarte y para divertirte. Entonces, no se claven tanto con ese tipo de historias de si Halloween y Hanal Pichán y Somos Yucatecos. No, o sea, el Halloween es una cuestión para divertirse, para relajarse. Y pues el Hanal Pichán es más para sentir, porque pues es lo que vivimos acá. Pero no se claven con esas historias. Entonces, todo bien. Ustedes nada más vivan, sean felices. Muchas gracias Eduardo. Armando, amigo, ¿algo que puedas comentarnos para despedirnos? Nada. Listo. Sí, claro. Yo creo que respetemos nuestra cultura, nuestras tradiciones. Disfruten los que tienen todavía la oportunidad de escuchar esas historias de sus abuelitos, de sus tíos, de las personas que se los cuenten. Y de verdad que es muy rico el valor cultural que tienen estas historias. Y se disfruta mucho, ¿verdad? Se disfruta mucho. Entonces, respetemos la cultura, escuchemos con atención. Y pues también esta parte de recordar con mucho amor a las personas que se nos han adelantado. Gracias, Armando. Reitero el agradecimiento al doctor Gabriel que nos hizo llegar este video. Gracias, Gabriel, de verdad. Y también por allá a María Eugenia Rivero, quien nos está viendo muy amablemente. Muchas gracias. También saludos para ti, amiga Daina, que no pudiste estar hoy. Esperamos verte pronto. Y ya para cerrar, quisiera comentarles algo que siempre tiene que ver con este tema. No quieran pasarse de listos, sobre todo esa gente que quiere incursionar en este ambiente de lo paranormal, y mucho cuidado dónde se anda, mucho cuidado dónde se mete, y no solamente por las experiencias extranormales que puede vivir, sino por los vivos que pueden estar allá, y me refiero a personas que puedan hacerles daño, a gente que puedan ustedes solos meterse en problemas, porque hay veces que los sitios abandonados no están tan abandonados, tienen dueños, son propiedad privada y es una actividad ilícita el meterse a una casa, a un lugar, incluso a un cementerio. Es ilegal meterte nada más porque quieres ver un ánima. Si lo vas a hacer, pide los permisos necesarios, apégate lo más que puedas a la ley y sobre todo va esta parte cultural, respeta. Es importante respetar, chicos, es importante tomar en cuenta que todas estas cosas, quieran o no, sí existen, porque lo hemos visto, quizá no nosotros, pero lo hemos experimentado con otras personas y creo que tenemos pruebas suficientes para poder decir, ok, no me ha pasado, no creo, pero sé que existe,
porque ya le pasó a fulanito, ya le pasó a fulanita, cuídense mucho. Como decía Jenny, esto es algo serio, esto es algo real. Si ves, si escuchas, si sientes algo, mira, tranquilo, seguramente son esas personas que ya no están con nosotros y que llegaron pues para visitarnos y que ellos muy amablemente cada año vienen con nosotros, como comenta Eduardo también, por allá hacer un altar pues bastante generoso, ¿verdad? Un altar que de verdad se sienta el ambiente en tu casa, cuídate mucho, todos los cementerios van a estar cerrados, todos, al menos aquí en Humán. En la mañana dimos una información al respecto que iban a estar abiertos, pero pues el alcalde recapacitó y los va a mantener cerrados todos, el de la ciudad y el de las comisarías. Entonces, por allá algunas otras ofrenditas, ¿verdad? Que no se va a poder ir al cementerio. Cuídense mucho, respeten las tradiciones, diviértanse con respeto y pues agradecer también al director Gerardo Durán por el espacio. Gracias, Fer, Fernando Toledo, por estar al pendiente de nosotros siempre allá en la producción. Y pues nada, Jenny, Armando, Eduardo, muchas gracias por un foro más. Gracias por compartirnos estas historias. Yo soy Omar Scholl y si te sucede algo, si te experimentas algo extra normal, no dudes en comentarnos porque seguramente podríamos hacer otro programa parecido. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.